Es un Harvesthost, eso es como que son fincas que tú pagas una anualidad y ellos te dejan quedar en la propiedad de ellos. Bueno, aquí ya voy a dejar todo listo para nuestro viaje. Vamos, si Dios quiere, ahí por toda la costa de Georgia. Aquí salí de bomberos para comprar mercado y gasolina. Mi carrito de mercado. Ahora, el dilema es cómo metemos todo acá. Bueno, sabes, es el más largo que vamos a hacer, que vamos a ver como una experiencia en un Harvesthost. Ya concentrada, no habla. Hola, mi amor. Ante todo, la seguridad, papá. Vamos que vamos, ya que llegamos. 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 Miren, esto es. Eso es un Harvesthost. Eso es como que son fincas que tú pagas una anualidad y ellos te dejan quedar en la propiedad de ellos. Allá estamos, miren. Allá estamos. Y esta finca es de alguien y tienen sus animales y nos dejan quedar acá. Aquí nos dejan quedar y podemos que tienen tiendita. Ajá. Para comprarles comida que ellos vendan, como huevos. Oh, yes, sir. Junior. He's chupito. Papa, he touched it. Dude, that's from Shrek. Look. La verdad que a esta señora le doy un 20 de 10. Está demasiado bueno esto por acá. Tiene una finca hermosa. Miren ese paisaje acá. Allá están los niños con los burros. Miren este atardecer. Are you gonna take it home? Mm-hmm. Yeah. What they do? Oh, because they're eating breakfast. There you go. Miren eso por acá. Oh no, he's on the amp out. Get off, get off, get off. Ahí está la bebé, mírenla. Look at that. We're gonna take it home with us. Nope. Nope. I'm here to join you. I'm Sam. I'm gonna show you. There's a lot of bugs in this town. There's cows. There's everything. I'll show you. But right there, right